Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la primera batalla de Aníbal al frente del ejército cartaginés. Es la batalla del río Tajo que se produce en el 220 a.C. y este es un escenario que podéis jugar con el módulo SPQR. No es un escenario que venga en el propio juego, sino que es un escenario que podéis descargar desde la revista C3i. Os dejaré abajo el enlace, porque la propia C3i tiene un depósito de documentación en formato PDF donde podéis encontrar pues, documentos tácticos, es decir, hay un montón de artículos tácticos sobre, por ejemplo, cómo emplear la caballería, cómo atacar a los elefantes, cómo utilizar los elefantes, en fin, hay artículos también muy interesantes sobre comparaciones del ejército cartaginés respecto al ejército romano, análisis sobre cómo utilizar los líderes, en fin, si queréis disfrutar del sistema de juego, os gusta y queréis aprender más, os recomiendo ese enlace que os dejaré abajo de la C3i. Os pongo un poco en antecedentes con esta batalla. En el 229 a.C., Amílcar, que es el padre de Aníbal, perece en una de las campañas, coge las riendas en el que sería el cuñado de Aníbal, que es Asdrúbal, y entonces Asdrúbal es asesinado por un celta en el 221. Entonces, justo en ese año, el ejército nombra a Aníbal como su líder, y en el 220, a la edad de 25 años, aunque hay otras fuentes que dicen que tenía unos 27, pero bueno, igualmente estamos hablando de alguien muy joven, pero ya muy experimentado, pues coge las riendas del ejército cartaginés y decide proseguir con la labor de su padre y de su cuñado. Y hace una acción de pacificación, que es un eufemismo, para cruzar el río Tajo e intentar pacificar las tribus hispanas que había en el centro. Pensar que ya controlaba Cartago todo lo que era el sur y el sudeste de Hispania, se había fundado Nueva Cartago. Y entonces, a la vuelta de esa campaña, diversos pueblos hispanos, en vez de actuar por libre, deciden hacer una especie de colaboración, deciden pactar, y en este caso estamos hablando de los Olcades, los Vaceos y los Carpetanos, que deciden unirse y atacar a Aníbal antes de que pueda volver a casa con el botín. El ejército cartaginés se ve superado en número y Aníbal de momento está en la orilla septentrional del río Tajo y decide hacer una trampa al ejército hispano. Decide pasar el río haciendo creer al enemigo que está huyendo, y de pronto lo que hace es que una vez cruza, cuando el enemigo se está acercando ya en masa pensando que están consiguiendo la victoria, Aníbal hace un giro, hace una maniobra bastante arriesgada y se coloca defendiendo el río, causando la derrota del ejército hispano. Aníbal en esta batalla demuestra que ya es un hábil comandante, que conoce muy bien la psicología, que sabe jugar con la psicología del rival, y lo que hace es precisamente una finta, intenta hacer creer a esos hispanos que veis ahí en la parte superior del mapa que está huyendo, se coloca en estas columnas de movimiento, pero realmente lo que está preparando ya es un contraataque antes de que los carpetanos, los vaceos y los olcades se abalancen sobre él. Esta formación que adopta Aníbal es una formación que se dice en columna. Esto viene claramente identificado por estos marcadores que podéis encontrar en las falanges. De hecho, estos marcadores habría que colocarlos en todas las unidades, pero no hace falta. Ya os digo que todas las unidades están en modo columna. Cuando estás en modo columna, estás apuntando en la dirección que indica la flecha del contador. Es decir, fijaros aquí en rojo que está indicando que nos estamos moviendo hacia el sudeste, aquí hacia el sudoeste. Y entonces lo que tenemos que hacer es encalar las fichas hacia el lado de hexágono. Es decir, las unidades están moviendo a través del lado de hexágono y no por los vértices, que es como funciona cuando te colocas en modo combate. Aquí quiero aprovechar para pediros que apeléis a vuestro sentido táctico y si os parecería normal que estando en una retirada las tropas más pesadas sean las últimas en cruzar el río. Lo lógico sería pensar que las tropas pesadas deben cruzar primero el río, porque son las tropas más lentas, y que la infantería ligera, las unidades más rápidas deberían cruzar las últimas, pero fijaros que no es así. En esta columna la infantería ligera ha cruzado primero, luego ha cruzado la infantería media y las falanges son las últimas. Y eso es porque precisamente está preparando aquí una trampa a Aníbal. Lo que quiere hacer Aníbal es ahora un giro, colocar enseguida las falanges como primera línea defensiva y hacer bascular a todas sus unidades más móviles para trabajar ya los flancos de ambas partes del río. Para defender el cruce, lo que ha hecho Aníbal es ordenar a Mago, que es este comandante que tenéis aquí, que utilice todas las tropas escaramuzadoras que tiene. Hay honderos, hay arqueros, fijaros que están todos desplegados, estas fichas de color marrón desplegadas a lo largo del río Tajo, para proteger cualquier intento de hostigar a las unidades que están todavía pues, acabando de cruzar el río. Tanto en el flanco derecho como en el flanco izquierdo lo que nos encontramos son unidades de elefantes, nos encontramos con unidades de númidas, que son unidades muy buenas, y luego tenemos caballería pesada del norte de África, con diversos valores de calidad dependiendo de la unidad. En el flanco derecho nos encontramos exactamente lo mismo, elefantes, caballería númida y caballería pesada del norte de África. Y en estas dos columnas, que ya es infantería, no solo tenemos las falanges, sino que tenemos infantería media, tenemos estas unidades de infantería media del norte de África, tenemos infantería ligera hispana, y aquí lo mismo, infantería ligera hispana, infantería media del norte de África y las falanges, que sin duda es el elemento pesado de la infantería cartaginesa. Aquí tenéis el despliegue del jugador hispano. No os fijéis demasiado en los líderes porque no se conoce exactamente el nombre de los líderes que participaron en esta contienda, así que se están utilizando unos contadores genéricos. Tenemos caballería, lanceros, en el flanco derecho o en el flanco izquierdo hispano, depende de cómo lo estéis mirando o cómo queráis mirarlo. Aquí tenemos un montón de unidades, infantería media, todas ellas, pero tenemos una combinación, tenemos ligures y luego tenemos celtas, para simular pues eso, que hay diversas tribus que están colaborando. Y luego un poquito ya más a la izquierda de las unidades que hemos visto, tenemos infantería ligera, infantería media y en la última línea infantería pesada. Y ya finalmente en el flanco izquierdo cartaginés o en el flanco derecho hispano tenemos lanceros. El jugador hispano tiene superioridad numérica sobre todo en infantería, pero está en inferioridad en cuanto a caballería. No por mucho, pero sin duda por calidad y por número está en inferioridad. Así que aquí es donde el cartaginés puede sacar provecho. Es por eso que Aníbal está intentando hacer este movimiento para atacar los flancos y luego, claro, tendrá que defenderse, eso sí, de esas hordas de hispanos que se van a acercar de forma masiva a la orilla. Van a tener que hacerlo con las falanges sobre todo y con el apoyo de la infantería media y ligera hispana. Respecto al modo columna, no solo las falanges están en esta modalidad, todas las unidades están en esa modalidad, lo que pasa es que no he colocado los marcadores porque se sobreentiende, todas las unidades están moviéndose en esta dirección, moviéndose por lado de hexágono. Entonces, ¿cómo podemos salir del modo columna? Bueno, es lo último que tienes que hacer en una activación, es decir, si por ejemplo yo doy una orden para activar a las falanges, puedo moverme, pero si quiero pasar del modo columna a modo combate, tengo que tener al menos un punto de movimiento para poder gastar, y será el último punto de movimiento que pueda utilizar para esa activación, para indicar que me quito el modo columna y paso a modo combate. De esta manera ahora, esta unidad, por ejemplo, ya estaría apuntando hacia el noroeste, hacia donde está la cabeza de ese monigote. Es decir, entrar en modo columna o salir de modo columna cuesta un punto de movimiento, pero es lo último que tenemos que hacer en una fase de activación. Yo, por ejemplo, no puedo decir al principio de una activación que quiero colocarme en modo columna y aprovechar esa modalidad para ya moverme. El modo columna permite conseguir un punto de movimiento, reduce el coste de cruzar, por ejemplo, arroyos o algún tipo de terreno. Y en este caso las falanges, como tienen dos factores de movimiento, cuando nos movemos en modo columna utilizamos el mayor, el de 5. Así que como tenemos un punto adicional, serían 6 puntos de movimiento estando en modo columna. Resumiendo, aquí lo importante será que el cartaginés, durante las primeras activaciones, opere para salir del modo columna, que empieza a colocarse ya en formación de combate para desplegarse en línea y hacer frente a los avances de los hispanos. Es muy importante siempre que jugáis un escenario echar un vistazo a la composición de una línea, porque esto puede variar de escenario y nos da muchas pistas sobre cómo tenemos que actuar. Por ejemplo, los cartagineses podéis ver que una línea se considera una línea de escaramuzadores y también se considera una línea si hay una mezcla de falange, infantería media e infantería ligera, y si hay caballería pesada, caballería ligera y elefantes. Es decir, a efectos de dar una orden de línea, por ejemplo, este líder, si da una orden de línea, puede activar a la caballería pesada, a la caballería ligera y a los elefantes, porque así está considerado en esta tabla. Si esto viniera separado, si tuviéramos, por ejemplo, caballería pesada y en otro apartado caballería ligera, entonces tendríamos que gastar dos órdenes de línea diferentes para mover a caballería pesada y a la caballería ligera. Pero no, aquí lo que te dice es que todo esto, a efectos de este escenario, se considera como una línea. Y lo mismo ocurre con la infantería. Nos está diciendo que tanto falanges como infantería media e infantería ligera pueden estar mezcladas en una línea, así que, por ejemplo, este líder que es Asdrúbal, podría mover perfectamente a toda esta hilera de tropas, aunque haya una composición de unidades bastante variada. Así pues, cada uno de los líderes que lleva cada una de estas columnas puede dar una orden de línea, puede mover a todas esas unidades, porque así lo indica esa tabla de composición de línea. En cambio, el hispano lo tiene más complicado. Por un lado tenemos los carpetanos, que son tropas íberas, son las tropas de color azul. Son todas esas que veis ahí. Y luego ya tenemos a los Olcades y a los Vaceos, que están representados, por ejemplo, los Vaceos por las fichas ligures y los Olcades por las fichas celtas, que son las verdes. Os he dicho antes que ahí había una mezcla de tropas ligures y de tropas celtas. Entonces es muy importante entender qué es lo que podemos hacer con los líderes hispanos cuando demos una orden. Aquí lo que te está diciendo es, a diferencia del jugador cartaginés que puede combinar, aquí una orden de línea solo puede comprender una clase concreta de unidad. Por ejemplo, infantería ligera, pues solo infantería ligera. Infantería media, solo infantería media. No podemos mezclar en una misma orden de línea infantería ligera e infantería media, por ejemplo. Pero fijaros, también importante, aunque aquí tenemos infantería media, en esa zona donde están los ligures y los celtas, aquí el juego te dice que tienes que separar celtas de ligures. Que cada orden que demos, aunque tengamos el mismo tipo de unidad, que es infantería media, si doy una orden para mover a los ligures, solo voy a poder mover a los ligures, que en este caso son los vaceos. Y a los celtas, que son los olcades, tendría que dar una orden también diferente. Y luego finalmente tenemos los lanceros, que estos funcionan independiente. Claro, esto supone muchas restricciones para el jugador hispano, porque significa que ese líder va a tener que dar muchas órdenes para poder mover a todas esas hileras de soldados. Y a lo mejor hay una hilera donde hay una mezcla de celtas y de ligures, y solo van a poder moverse o celtas o ligures, dependiendo de lo que quiera el jugador hispano. Mirad aquí, por ejemplo, qué pasa. Mirad la segunda hilera de tropas hispanas. Tenemos infantería media, pero aquí de pronto tenemos 3 unidades de infantería ligera. Pues cuando demos una orden de línea a esa hilera, solo vamos a poder mover o a la infantería media o a la infantería ligera, pero no toda esa hilera se va a poder mover a la vez. Esto sin duda va a ser uno de los problemas del jugador hispano. Y aquí la segunda hilera, observar, tenemos tropas ligures y luego tenemos tropas celtas. Entonces, o movemos a las celtas o movemos a las ligures, pero no podemos mover ambas, porque esto es para significar que tenemos varias tribus compartiendo esos hexágonos. Otro aspecto muy importante es que si echamos un vistazo, por ejemplo, tiene una restricción en su ficha que indica que solo puede activar a caballería númida, con lo cual puede parecer un poco contraintuitivo, porque, hombre, si tenemos aquí elefantes, tenemos caballería númida, y tenemos caballería pesada, que solo pueda activar a caballería númida, es muy extraño, ¿no? ¿Qué hacemos con el resto de fuerzas? Bueno, pues aquí importante siempre mirar qué es lo que puede liderar cada personaje, cada líder. Estos son condiciones especiales que se sobreponen a cualquier restricción que haya en los contadores de los líderes. Aquí lo que nos está diciendo es que Asdrúbal puede liderar el flanco izquierdo, da igual si es caballería pesada, caballería ligera o elefante. Es decir, como podemos dar órdenes, podemos liderar a todo este tipo de unidades, esto permite cancelar esa restricción que hay en la ficha. Si estudiamos el caso de los hispanos, podéis ver que, por ejemplo, el líder general del ejército carpetano solo puede dar órdenes a unidades de infantería pesada, media y ligera que sean carpetanas, es decir, que sean de color azul. O sea, aunque es el líder del ejército, solo va a poder dar órdenes a unidades de color azul. Las de color verde pues ya tendrán sus propios jefes, ¿eh? Tenemos el propio jefe de los vaceos y de los olcades. En este caso, uno de los líderes vaceos puede dar órdenes a los vaceos y a los olcades, a infantería media, y otro solo puede dar órdenes a los vaceos y a los olcades, pero que sean solo de caballería. Otra cuestión importante es que normalmente aquí en la composición de la línea se indica cómo se considera una línea a nivel de espacio que ocupa. Es decir, recordad que, por ejemplo, en el gameplay que yo subí de SPQR, del escenario introductorio, teníamos que algunas líneas estaban formadas por legiones, por unidades de legionarios, que estaban separadas por un hexágono. Justamente aquí es donde se indica esas restricciones en caso de que hubiera alguna. Y aquí precisamente nos indica una. Este asterisco, no sé por qué, pero no aparece aquí. Debería aparecer ahí al lado de las unidades de escaramuzadores. Este asterisco indica que las líneas de escaramuzadores pueden estar formadas ocupando cada tercer hexágono. Es decir, podemos dejar dos hexágonos vacantes entre las unidades para formar una línea. Y eso se consideraría una línea. Y es justamente lo que está haciendo aquí el jugador cartaginés. Fijaros que todas las fichas marrones han dejado dos espacios entre unidades. Y a pesar de eso, tal como habéis visto en este asterisco que os acabo de mostrar, eso significa que todo esto se considera una línea. Bien, en cuanto a la activación de líderes, recordad que funcionamos de menor a mayor. Entonces el líder con menos iniciativa del campo de batalla es ese líder que tenemos en la parte izquierda por parte hispana, que tiene 3 de iniciativa. O sea que teóricamente es el que empezará siempre primero, teóricamente, en todos los turnos. Seguidamente el jugador cartaginés tiene dos líderes de nivel 4 de iniciativa, que es Hanno y Mago. Y luego pasaríamos a los líderes de nivel 5. Entonces justamente de nivel 5 el jugador cartaginés tiene un par aquí, Asdrúbal y Asdrúbal Gisco. Y el resto de líderes hispanos, perdón, también tienen nivel 5, es decir, hay un empate. Esos tres líderes que veis tienen 5 niveles de iniciativa. Entonces, cuando tenemos un empate, lo que tenemos que hacer en este caso, cuando llegue ese momento, es lanzar un dado. Quien saque más alto es el que va a activar. Y tenemos que hacerlo así constantemente. Claro, eso significa que no sabemos en qué orden vamos a ir activando. Y luego ya finalmente tenemos con 6 a Maharbal, que es muy bueno, está aquí en el flanco izquierdo, y luego finalmente tenemos a Aníbal, con 7. Os decía ahora hace un momento que teóricamente va a activar siempre primero ese líder hispano, pero claro, hay que recordar que aquí Aníbal tiene una habilidad de élite. Ese triángulo de color rojo permite activar, hacer una ventana de oportunidad de activación por élite con Aníbal en cada turno. Claro, eso es una ventaja, nos va a permitir movernos primero, siempre en cada turno, si Aníbal quiere utilizar esa habilidad, esa ventana. Entonces, recordad, si utilizamos esta ventana de élite, esto va contra uno de los dos momentos futuros que tendrá Aníbal cuando se active. Así que, por ejemplo, si utilizamos la habilidad de élite en cada turno, Aníbal, como mucho, va a poder conseguir un momentum. Haciendo un resumen, aquí quien tiene las de ganar en cuanto a temas de liderazgo y de órdenes es sin duda el jugador cartaginés. El jugador cartaginés tiene unas ventajas, líderes más potentes, tiene la capacidad de élite de Aníbal que le permite activarse siempre primero con una ventana de oportunidad. En fin, tiene una serie de restricciones mucho más suaves que el jugador hispano. Y esto lo he mostrado con esa tabla de cómo se compone una línea. El hecho de que podamos dar en una orden de línea y poder mover a todo tipo de unidades, sin duda es una ventaja que no tiene el jugador hispano, que lo tiene mucho más complicado y tiene que ir dando órdenes a cada una de las unidades en función de la tribu y en función de la composición del tipo de unidad. Claro, aquí el jugador cartaginés tiene una flexibilidad que no va a tener el jugador hispano. Una cosa que no pudimos ver en el escenario de Aníbal contra Flaminius, en el gameplay que subí de presentación del sistema, es que, claro, como era un escenario muy pequeñito, de tamaño muy acotado, pues esto hacía que el rango de alcance de los líderes no tuviera tampoco demasiado impacto, pero aquí va a tener un impacto brutal. Y ahora veréis por qué. Teóricamente, cuando un líder quiere dar una orden de línea, lo puede hacer de forma automática, y ya vimos, por ejemplo, en el gameplay de Aníbal contra Flaminius, que yo lo hacía sin ningún problema, porque claro, el mapa era muy pequeñito. Pero para poder hacerlo de forma automática, dar esa orden de línea, es necesario que ese líder esté dentro del rango de alcance de mando de Aníbal. Por ejemplo, Aníbal podéis ver que tiene 7 de rango de alcance de mando, y si contáis veréis que no llega ni de coña. Entonces, cuando un líder quiere dar una orden de línea y no está dentro del rango de alcance de mando del líder principal, en este caso de Aníbal, tiene que hacer una tirada el jugador contra el valor de estrategia del alto mando. Es decir, el valor de estrategia es este 8 que aparece en la parte superior derecha. Claro, Aníbal resulta que tiene un valor enorme, o sea, solo con un 9 fallaríamos. Entonces, en este caso, si sacamos un 8 o menos, Asdrúbal, aunque no está dentro del rango de alcance de Aníbal, podría dar la orden de iniciativa, porque el valor estratégico de Aníbal es muy bueno. ¿Qué pasa si falla? Pues si falla, si sacamos un 9, una pifia, pues entonces lo que pasaría es que Asdrúbal solo podría dar órdenes individuales. Y ojo, estoy utilizando a Asdrúbal como puedo hablar perfectamente de cualquier otro líder. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, Hanno sí que está dentro de 7 hexágonos, también tenemos dentro de 7 hexágonos a este Asdrúbal y también a Mago, pero por ejemplo no tenemos a 7 hexágonos a Asdrúbal Gisco, con lo cual también tendríamos que dar una orden de línea haciendo previamente una tirada contra el nivel de estrategia de Aníbal. Ahora bien, hay una regla general para el juego, para todos los jugadores, y es que cuando se empieza el primer turno de una batalla, para representar que todos los líderes han recibido un briefing de sus respectivos altos mandos, todos ellos pueden dar una orden de línea independientemente de que estén dentro del rango de alcance de mando o no de su líder. Es decir, que en el primer turno no va a tener que lanzar Asdrúbal Gisco y tampoco vamos a tener que lanzar con Maharbal. Y tampoco van a tener que lanzar los hispanos, porque representa que han recibido unas instrucciones previas de cómo comportarse durante el primer turno. Esto es lo que representa precisamente esa libertad de poder dar una orden de línea inicial. Ahora bien, a partir del segundo turno tenemos que hacer esto que os acabo de comentar. Si no estamos dentro del rango de alcance de mando del líder principal, ese líder que quiera lanzar para dar una orden de línea, pues entonces tendrá que tirar contra el valor de estrategia de su líder principal. Claro, fijaros el valor de estrategia del líder carpetano, es un 3. O sea, hay muchas posibilidades de que si un líder, cualquier otro líder hispano quiere dar una orden de línea, no va a poder darlo con tanta facilidad si no está dentro del rango de alcance, porque tendrá que sacar el jugador hispano un 3 o menos para poder activar a esa línea. Además, fijaros que el rango de alcance de este líder es de 5, no es de 7 como Aníbal. Entonces, justamente, si miráis en el escenario, aparece esto, que el mando cartaginés se beneficia de esta regla, que es una regla que podéis encontrar en el manual de SPQR. No es una regla opcional, es una regla de cómo se comporta el alto mando cartaginés en combate. Esa regla que creó Mark Herman lo hace para representar el altísimo valor de experiencia, de preparación del alto mando cartaginés. Los muchos años que llevan de entrenamiento, el bagaje, la experiencia acumulada durante muchos años, hace que esa regla dé una ventaja de mando muy importante, no solo ahora en este escenario, sino que entra en juego siempre que el escenario lo indique. En este caso aquí te está diciendo claramente que podemos activar esa regla. ¿Qué es lo que dice esta regla? Esta regla te dice que a efectos de esto que os acabo de explicar, de estar dentro del rango de alcance de mando de un líder para poder dar una orden de línea, y si no estamos hay que lanzar contra el valor estratégico, el cartaginés tiene una ventaja, y es que en cualquier turno, como primera activación de cualquier líder, el líder puede dar una orden de línea aunque no esté dentro del rango de alcance de mando de Aníbal. Así que no solo tenemos esa regla especial que dice que durante el primer turno, para simular que todos han recibido un briefing, pues pueden dar una orden de línea aunque no estén dentro del rango de alcance, sino que el cartaginés, durante el segundo turno, el tercero, es decir, hasta el final de la partida, siempre como primera activación, por ejemplo con Maharbal, vamos a poder dar siempre una orden de línea e ignorar el rango de alcance de mando de Aníbal. Así que no vamos a tener que lanzar contra su valor estratégico. Claro, esto es una ventaja enorme. ¿Cuándo tendremos que lanzar contra el valor estratégico? Si, por ejemplo, Maharbal da una orden de línea inicial y luego en un momentum quiere volver a dar una orden de línea, ahí sí, como ya es un momentum, ya no es la primera activación, porque ya la hemos jugado, entonces ahí sí que vamos a tener que lanzar contra el valor estratégico de Aníbal. Pero claro, es que Aníbal tiene un 8, lo dicho, solo con un 9 en el dado fallaríamos. O sea, esta es una ventaja tremenda para el jugador cartaginés, no solo en este escenario, sino en todos los escenarios donde se aplica esta regla. Aquí tenemos una tabla comparativa de fuerzas. El jugador cartaginés tiene tropas que están representadas por todas estas fichas, que equivalen a unos 18.000 hombres de infantería, 6.100 de caballería y 40 elefantes. Y observar que el jugador hispano tiene el doble y tiene un poquito menos de caballería que el cartaginés. Aquí veis la calidad total de ambos ejércitos, es decir, a pesar de que hay el doble de fuerzas prácticamente por parte hispana, la calidad no es el doble. Se nota que aquí el jugador cartaginés tiene más calidad. El jugador cartaginés rompe, pierde la partida con un 40% de bajas, con un 30% el hispano, y esto es un poco la media de calidad de las unidades. Para saber qué efecto tiene el río, utilizamos el mapa de Heraclea, tal como se indica en el setup del escenario. Es un mapa que viene con el juego SPQR y te dice que utilices las mismas reglas que hay del mapa original, del Heraclea. Es decir, cruzar el río cuesta 2 puntos de movimiento y genera impactos de cohesión a falanges, a legionarios, que no hay en este mapa, pero a infantería pesada sí. Infantería pesada tiene, por ejemplo, el hispano varias tropas de infantería pesada. La caballería también recibe un impacto, los elefantes no, a los elefantes les gusta el agua. Y luego tiene basculaciones de columna en combate. Bueno, tampoco vamos a entrar aquí ahora en muchos detalles, pero claro, cruzar el río no es gratis. Tendrá impacto en cohesión y puede generar, dependiendo de los combates, puede generar basculaciones negativas. Voy a terminar aquí el vídeo, no sin antes referiros al enlace que os voy a dejar abajo en la explicación del vídeo, al link, es un link al depósito de la C3i, donde vais a poder encontrar, por ejemplo, este escenario con muchísimos más y con muchos artículos, algunos de los cuales, por ejemplo, he impreso, que están realmente muy bien, porque son artículos tácticos que nos permiten conocer mejor todas las unidades del juego, entender mejor cómo funcionaba una legión romana de la República. Muchos consejos sobre cómo utilizar los elefantes. Hay, por ejemplo, artículos donde nos explican cómo enfrentarnos a los elefantes o cómo utilizarlos de la forma más eficiente posible. Entonces, bueno, son artículos que se agradecen mucho. Algunas cosas se aprenden rápidamente porque en las primeras partidas ya aprendes que los elefantes dan mucho por saco, pueden llegar a dar mucho por saco, por ejemplo. Pero hay detalles, hay cositas que realmente se agradecen mucho a nivel táctico. Cosas que luego a lo mejor tardas un poquito más en darte cuenta mientras juegas. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo sobre el ejército cartaginés, composición histórica, cómo lo representa el juego y sobre todo consejos, cuándo tomar riesgos con los líderes, cuándo hacer un momentum, cuándo hacer un trompeo, cosas de este tipo. Luego cómo utilizar de forma más eficiente los escaramuzadores, los honderos, los arqueros que pueden disparar detrás de las líneas amigas de forma parabólica, por encima de la cabeza, el liderazgo, lo importante que es, en fin. Son artículos muy interesantes. Aquí, por ejemplo, un resumen del ejército romano, tácticas, composición de fuerzas. Aquí contrasta cómo se comportan las falanges respecto a las legiones, lo cual se agradece porque hay muchos escenarios donde legiones y las falanges se enfrentan. Y finalmente, cómo utilizar la caballería. En fin, y estos son algunos de los muchos artículos y escenarios que os vais a poder encontrar en ese enlace. Bueno, gente, pues después de todo este vídeo de explicación de este escenario, que espero que haya sido también no solo explicativo para entender un poco lo que tenemos entre manos, sino que también haya servido para ver mecánicas, entender un poco cómo enfocar los escenarios más potentes del juego, pues nada, os invito al siguiente vídeo donde veremos ya esto en desarrollo. Un saludo.